tal? Muy buenas noches, son las 7:33 y de momento aquí en el centro de la ciudad el termómetro continúa marcando 16 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad cada vez se eleva más, actualmente está en el 89% y la presión atmosférica en 1020 milibares. Recuerde, para el día de mañana tendremos un cielo completamente cerrado, alta la probabilidad de precipitación, alrededor de un 90% de que se registren lluvias aquí en el área metropolitana, mínima de 14 y máxima que llegará a tan solo 18 grados. Para miércoles y jueves, cielo parcialmente soleado. Esto dará lugar a que el termómetro aumente con valores máximos de 25 y 27, mínimas de 16 grados al amanecer. A partir del día viernes, nuevamente se nublará el cielo, aparecerá la probabilidad de precipitación, persistirá para el día sábado y los valores mínimos oscilarán entre los 17 y los 18 grados y las máximas entre los 23 y los 24 grados. Actualmente en la imagen de satélite podemos apreciar toda la inestabilidad que se encuentra dominando sobre sectores del noroeste, norte, occidente y centro del país. Esto se debe a varios factores. Primeramente tenemos a la novena tormenta invernal de la temporada, localizada al occidente de la República, en interacción con la entrada de humedad que viene del Océano Pacífico y la masa de aire frío que dejó el frente frío número 41. Está causando nublados, por supuesto, con precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posibilidad de caída de granizo para los estados tanto de la Mesa Norte, Mesa Central, Occidente y parte del sur de la República Mexicana. Tenemos también un ambiente frío que seguirá dominando en gran parte de nuestro país para las siguientes horas y de hecho se mantiene la posibilidad de caída de nieve o agua nieve únicamente en las zonas montañosas superiores a los 3.000 metros para los estados del norte, centro y occidente del territorio nacional. Las lluvias también están alcanzando los estados del noreste y oriente de la República Mexicana. Para el día de mañana se espera que un nuevo frente frío que se localizará desde el suroeste de los Estados Unidos sur y parte del sureste estará afectando, reactivando más bien la probabilidad de precipitación para los estados del estado de Texas y por supuesto los estados del noreste y norte del territorio nacional. Seguiremos también con esta inestabilidad presente desde sur occidente y parte del noroeste del país, provocado por el abundante flujo de humedad que viene del Océano Pacífico. Se espera también que la novena tormenta invernal de la temporada del día de mañana finalmente se disipe y deje de afectar nuestro país. Tendremos un cielo completamente cerrado en Guadalajara, Jalisco, en Chihuahua, un cielo medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas. También se prevén tormentas eléctricas para Saltillo, Coahuila. En McAllen, cielo cerrado, máxima llegando a los 22 grados. En Tijuana llegaremos a los 26 grados centígrados. En el puerto de Mazatlán, condiciones estables, cielo despejado, máxima de 26. En el DF, Torreón, en Tampico, un cielo completamente cerrado también. En la región de Texas, como le comento, se reactiva el pronóstico de lluvia para el día de mañana, con temperaturas bastante agradables, máximas de 22 y 28 grados centígrados. Tendremos para el día de mañana la salida del sol a las 6:47, la puesta será a las 18:50, lo que nos dará un total de luz solar de 12:03. Le recuerdo, este viernes 20 de marzo cambiamos de fase lunar a luna nueva, estará ocurriendo a las 3:36 y también este viernes 20 estará ocurriendo el equinoccio de la primavera a las 16:45. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más información. Continúen con nosotros.